Y se nos va un año más, y lo he dicho en los últimos videos y en los últimos mensajes, se nos va una década más. Impresionante cómo pasa el tiempo. Y pues bueno, para mí siempre es súper, súper importante recordar que todos los sueños que uno tiene se pueden hacer realidad. Al final de este video les voy a dejar un consejo, un regalo de mi parte por Navidad, por fin de año. Es un consejo, no es nada material, son cosas que para mí son valiosas, que tengo una buena amiga, se llama Alex Mosquera, que es una mujer brillante, y cada vez que nos reunimos hablamos del poder de la mente, el poder de la palabra, el poder del decreto, y para mí ha funcionado esto en toda mi vida, porque desde que soy chiquita, gracias a mi papi, que me regalaba libros de chistoso, de superación personal, pero era chiquita, o sea, estaba tan chiquita en high school, tal vez quinto, cuarto o curso, pero eran lecturas que a mí me servían mucho, y hoy por hoy me doy cuenta que han sido súper fructíferas en mi vida personal y en mi vida profesional, y hasta ahora grabo muchas cosas importantes del aprendizaje, de lo que es el poder de la visualización, de la palabra positiva y de los decretos. Y que bueno, al final de este video, para no ser muy latosa, les voy a compartir, pero me parece chévere que cuando uno tiene una cosa buena que decir, lo comparta, y a mucha gente esto le puede ayudar en su vida. A veces es la palabra precisa, el consejo preciso, que llega a tu vida, una palabra de aliento, algo, y que te resolvió problemas. Así que, bueno, nunca escatimemos en decir cosas buenas a la gente que está alrededor de nosotros. Un consejo creo que no le cae mal a nadie, y tener siempre el corazón abierto y la mente abierta, porque la gente de mente rígida es la que más sufre en esta vida. Así que mente abierta, hablando del tema de migración, mientras más abierto eres, mientras más flexible de pensamiento eres, más fácil es tu proceso de migración y más fácil es tu proceso de adaptación a este nuevo país. Créanme, es increíble. Aquellos clientes que son más relajados, que de alguna manera no intervienen tanto con sus energías en cómo fluye un proceso, son los procesos que caminan con más, es así, como que hay armonía. Pero los clientes muy nerviosos, los clientes muy ansiosos, la gente muy negativa, también parece que esa energía interviene y los procesos se ponen un poco complicados. Pero bueno, esto es pura teoría, no tiene nada que ver con conciencia y un poco de experiencia. Es de todas maneras un consejo, como les decía. Ok, el día de hoy he preparado un video que resume un poco los videos de casi el año que estamos en YouTube, y gracias a ustedes porque nos acompañan y tienen siempre buenos mensajes positivos. Es un resumen de los cuatro caminos, pueden haber más, pero yo lo voy a resumir en cuatro caminos, cuatro alternativas, cuatro formas o cuatro procesos migratorios que podemos utilizar para migrar a Canadá en el año 2020, que ya se viene en poquitos días. Ok, primero, el orden no tiene importancia, no significa que sea mejor o peor, es simplemente las alternativas, y yo les iré dando mis opiniones en cuanto a cada programa. Primero, Express Entry Federal, que es un programa muy famoso, muy conocido por mucha gente, porque siempre está anunciándose, siempre lo escuchamos por un lado o por otro lado. Express Entry Federal es un programa que tú puedes aplicar siempre y cuando cumplas con los siguientes requisitos. Tener un título profesional, no importa el número de años, con un año ya tienes chance de aplicar en el Express Entry. Egresados no, o sea, si no tienes título, estudiaste y te retiraste, eso no cuenta, ¿ok? Tienes que tener título profesional de por lo menos un año. El puntaje más alto lo obtienen aquellas personas que tienen una maestría o un PhD. Para validar el título y los puntajes, Migración va a pedir que hagas una evaluación de credenciales educacionales. Y una vez que Canadá dice, ok, tu título de ingeniero en Canadá equivale a ingeniero, perfecto, vas a tener los puntos. Segundo criterio, de 21 a 38, 39 años. Factor edad, hoy por hoy pesa muchísimo en Express Entry. Si eres mayor, puedes tener chances. Lo más importante es hacer evaluación del perfil en un contexto general, no solo basado en un criterio como la edad, pero la edad óptima, de 21 a 38 años.
nivel de inglés tiene que ser avanzado. Esto en traducción del examen IELTS, que es el que se requiere, debería sacar un 7 sobre 9 en cada habilidad. Hablar, leer, escribir y entender, que viene a ser prácticamente el listening. Si sacaste menos de eso, nuevamente, tenemos que hacer una evaluación del perfil y decir, ¿sabes qué? Sí, con este 6, 6.5 y porque tienes 28 años y experiencia, sí calificas, pero los perfiles en general deberían tener un inglés avanzado que es el 7 y experiencia laboral en áreas calificadas de por lo menos 6 años, ¿ok? Para ver tus áreas calificadas, nuevamente necesitamos revisar el perfil. Express Entry requiere, como la mayoría de programas de migración de Canadá, que tengas una prueba de fondos, ¿ok? La prueba de fondos está en función del número de personas que están dentro de tu aplicación. Si es una persona, Canadá determina un valor, me parece que son $15,000 canadienses, es aproximado. Ya en las reuniones les decimos exactamente los datos. Y $3,000, $4,000 extras por cada dependiente. La gente nos pregunta si bienes, propiedades, autos, les sirve para su prueba de fondos y la respuesta es no. Y otra cosa, deberían tener los fondos en la cuenta una vez que migración lo pida por lo menos 90 días. Si no lo tienen porque vendieron una casa y el dinero entró recién, todo es explicable. Esto con Express Entry, el proceso de Express Entry es bien difícil, o sea, es una suerte de lotería. Lo único que sabemos con Express Entry es que si en 12 meses no te han seleccionado, el perfil expira y tenemos que reaplicar nuevamente o buscar otro proceso migratorio, ¿ok? Esto en pastillitas, así que es un resumen, un detalle de lo que es Express Entry. Segundo programa, Express Entry Saskatchewan. ¿Qué es esto de Express Entry Saskatchewan? Cada provincia tiene autonomía migratoria, tienen sus propias leyes. Cada provincia dice, no te vayas a Ontario, ven a Saskatchewan. Saskatchewan es mejor, es más fácil, tiene más beneficios. Así que crean sus propios programas para atraer inmigrantes, ¿ok? A la final, la provincia les elige y cuando estás elegido, el file pasa nuevamente a los federales, que son quienes emiten la visa, pero ya es más protocolo. Federales se van a encargar de revisar tus chequeos médicos y antecedentes criminales, ¿ok? Requisitos para poder calificar en Express Entry Saskatchewan. Una vez más, tener título profesional, experiencia laboral de por lo menos 5 años, de 22 a 50 años de edad, que es ya se amplía comparando con el otro programa, den retro y escuchen, ¿ok? Y el inglés, la gran ventaja de Saskatchewan es que probablemente con un IELTS de 4.5, 5 puedas calificar. Todo depende de cada caso. No vayan a decir, la consultora está diciendo que con 4 calificamos. No, podrían calificar y tenemos que evaluar el perfil, ¿ok? Ya dieron el IELTS a todo esto, ya hicieron el WES a todo esto, sobre todo a los seguidores de los videos que siempre les estoy diciendo. Siempre van a estar tarde si no avanzamos con estas cosas. Pero bueno, la prueba de fondos de Saskatchewan es más baja que federal. Son 11,000 por persona, más 2,000 por cada dependiente. Saskatchewan tiene un pequeño detalle. Ha ampliado su lista de ocupaciones, pero también ha emitido una lista de ocupaciones que te descalifican. Así que necesitamos ver tu perfil, tus estudios, tu experiencia y ver primero que no estés en esta lista. Si no estás en esta lista negra, entonces podemos hacer tu proceso de residencia a través de Saskatchewan, que ellos mismos en la página web de ellos te dicen, son mucho más amigables y es cierto, cuando nosotros cruzamos un email con los gobiernos provinciales, la respuesta es más rápida que el federal y están atentos a guiarnos un poco más porque el federal es gigante, hay muchas aplicaciones, muchos procesos, muy congestionado, un monstruo migratorio. Tercer programa para migrar a Canadá como estudiante internacional. Mi recomendación hasta este punto, dos provincias que tienen un camino a la residencia más rápido y más, digamos, más menos costoso, entre comillas, porque con Canadá nada es rápido y nada es barato en los trámites de inmigración, pero son mejores desde mi punto de vista que otros programas. Manitoba. En Manitoba, ¿cuál es el objetivo?
que si eres una familia, papá, mamá, hijos, uno de ustedes viene a estudiar una carrera de 8 meses, mientras la pareja se dedica a buscar trabajo. Cuando la pareja ha trabajado por 6 meses en Saskatchewan, podemos empezar el proceso, no importa en qué área. A los 6 meses revisamos el perfil, analizamos algunas cosas y si estamos listos, empezamos el proceso de residencia a través de Manitoba. Ok, entonces es flexible y es rápido. Ahora, una gran ventaja es que ya tienes trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la excepción en la ley de migración para la prueba de fondos, que era que si estás trabajando en Canadá, el gobierno o el CIC, Migración de Canadá, pueden exceptuar tu prueba de fondos. Ya no necesitas demostrar que tienes dinero porque tienes trabajo. Pero cada caso es cada caso y esto lo veremos a medida de que vamos avanzando con tu proceso. Cuarto y último consejo, la provincia de Nova Scotia, que recién les dejé un video de Nova Scotia que me encanta. Dicen que es una provincia maravillosa. Tal vez la ventaja de Nova Scotia sobre Manitoba es el clima. Hoy día un cliente, Juan Carlos, me decía, me estoy animando más a Nova Scotia por el tema del clima. En Nova Scotia, la propuesta es estudiar 16 meses, que claro, comparado con Manitoba son solo 8 meses, pero no importa, porque si ya la residencia sale antes, ya no necesitas seguir estudiando. Y una vez más, uno de los dos estudia y el otro trabaja. Y empezamos el trámite de migración a los 6 meses de que la pareja está trabajando, basados en el perfil de la pareja y de su experiencia dentro de Canadá. Y una vez más, si está trabajando, probablemente no necesita la prueba de fondos, ¿ok? Esto, como las alternativas migratorias que tenemos para ustedes en el 2020. Les ayudamos en el proceso de selección de cada uno de los colleges. Acuérdense que los procesos de residencia permanente toman entre 2, 3, 4 años, tiempos aproximados, que no importa el tiempo que tome. No importa, al final lo importante en esta vida es tener un plan B. Por eso le cambiamos el nombre a la empresa, porque yo siempre decía plan B, ¿ok? Hay que tener un plan B. Y mientras sigue tu vida normal, tú sabes y puedes estar tranquilo que por el otro lado estás construyendo un plan B de vida para ti y tu familia. Lo que sí debe ponerte nervioso es no tener alternativas, no crear nada. Así que no importa cuánto tiempo tome la residencia, ¿ok? Y el tiempo de proceso para una visa de estudios desde que iniciamos el trámite hasta que llegas a Canadá, 6-7 meses aproximadamente. Todo depende de cuán rápido fluye el college y cuán rápido fluya migración también, ¿ok? Bueno, chicos, este es probablemente el último video del año 2019. Y les iba a contar cuál ha sido mi experiencia y mi enseñanza gracias a gente valiosa que he tenido en el camino. En este caso, como les contaba, mi papi, que siempre me ha traído lectura súper interesante. Y es aquí donde les voy a dar mi regalo navideño, si es que quieren tomarlo, por supuesto. Cuando uno desea algo en la vida, tiene que trabajar por eso, y eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Como yo trabajo en las metas y en las cosas que yo sueño, primero las visualizo, y no sé cómo serán los años de experiencia que logro visualizarlas muy claro. Me veo en ellas, sueño con ellas. O sea, me acuerdo cuando tenía unos 20 años, quería una laptop, y veía mi laptop y la soñaba con eso. Y en eso llegó un día mi papi, llegué a la casa de mi papi y me dice, mira, el tío Fernando ha dejado una computadora que ya no la va a utilizar. Y llegó mi laptop, o sea, increíble, ¿no? Luego aprendí a través de lecturas que mientras más claro es tu sueño, es más fácil para el universo o lo que tú creas que conspire para dártelo. Entonces, luego empiezas a ser más específico. O sea, quiero una laptop del último año, porque, no, que sea nueva, porque a mí me dieron usada. Entonces ya tenía que haber sido un poco más específica. No importa, esto es un ejemplo. Sean específicos con sus sueños, al rojo vivo. O sea, mientras más claro los vean, más fácil va a ser que eso llegue a ustedes. Yo leía una frase que decía, nunca te vayas a dormir si no tienes un sueño. Lo segundo, y a veces incluso escribir. Yo suelo escribir todos mis planes y mis proyectos para ponerles pies y cabeza. Y los leo y claro, cada vez se meten más y más en mi mente y empiezan a ser parte de mí definitivamente. Lo segundo es pedir a lo que tú creas, si crees en Dios, en el universo, en las energías,
pedir por este tipo de cosas o situaciones que las deseas al rojo vivo. Así que enfocarse a eso, visualizarlo y siempre sacarse de la cabeza pensamientos negativos. Yo nunca voy a llegar al Canadá, es tan difícil lo del Canadá. Sí, es duro, pero no es imposible. ¿Cómo es que llega tanta gente con menos recursos en todo sentido? Así que en la vida uno puede alcanzar todo con enfoque, dedicación y esfuerzo. Bueno, no les voy a aburrir más con este video que es emocional, porque ya estamos terminando el año, la década. Yo quiero agradecerles por el apoyo, por seguirnos. Siempre estamos tratando de hacer lo mejor por ustedes. Como decía en mi último video, tampoco quiero generar falsas expectativas por el hecho de aparecer tanto. La tecnología lo permite hoy por hoy, pero no significa que yo o mi empresa podamos hacer magia. Tenemos alcances limitados con migración, pero no tenemos alcances limitados en cuanto al servicio, a lo que queremos ofrecerles. Lo que tenemos control lo hacemos de la mejor manera, pero ya cuando estamos con migración, ellos tienen la última palabra. Les deseo lo mejor el próximo año, que tengan unas hermosas fiestas de mi familia, para sus familias, una feliz Navidad, un excelente cierre de año 2019 y nos estamos viendo en el 2020 y algún momento, sin importar el tiempo, que sea que nos veamos acá en Canadá, ¿ok?